Carretera por contrato es con el señor Minor Kid y por orden del gobierno en ese momento de Tomás Guardia Gutiérrez. Y arranca la construcción en el año de 1881, con un primer grupo inicial de 400 trabajadores. La carretera, según contrato, fueron 210 mil pesos en ese momento. Y cuando digo pesos es porque el patrón del Colón no lo teníamos todavía. ...25 kilómetros de extensión según el contrato. Piedra, calicanto y tres grandes puentes sobre el río Honduras, todos en hierro, y 17 pequeños puentes, desde San Jerónimo Moravia hasta el río Sucio, una confluencia con el río Patria. La carretera a Carrillo se crea como ruta para importar y exportar productos de una manera más rápida hacia el Atlántico. Antes de la carretera de Carrillo, la ruta de transporte, principalmente el café que le interesaba exportar, era hacia Punta Arenas, dando la vuelta por Cabo de Hornos. La carretera de Carrillo lo hace de una manera más directa hacia el Atlántico, por carretas y diligencias hacia el río Sucio, y en el río Sucio ya llegaba el ferrocarril que comunicaba directamente con el puerto de Limón, lo que se le conoció como la línea vieja. Esteban, San Jerónimo, Moravia, que eran sitios de descanso para los transeúntes y de descanso. Y segundo Esteban en la Laguna, y el tercero y final estaba en Carrillo. Hoy día le pregunto uno a la gente, el Bajo Honduras, mucha gente lo conoce, era el sitio donde se hacían recorridos y sitios de paseo, las antiguas misas en recuerdo al paso del Obispo Til. Entonces el Bajo Honduras es muy emblemático, era nada más vestigios como el de los esteos. Y en la antigua Carrillo sí se encuentran muchos vestigios de estructuras de metal, y uno que otro hierro por ahí, restos de los puentes. Bueno, los puentes sobreviven varios, pero estructuras como edificaciones ya se borraron con el tiempo. Hay muchas historias, el puente del 27, y finalmente donde terminaba la carretera, en el río Sucio allá, al final, porque estaba la población de Carrillo. Hoy día es la zona de ingreso, ya la zona que está asfaltada es parte de la carretera entre Paracito, San Jerónimo Moravia, el Alto de la Palma, y a la vez son las fincas que están a ambos lados de la carretera. Ahora es zona de fincas que ingresan por el camino, y al fondo de la carretera está el Parque Nacional Galo Carrillo, que una gran parte de la carretera está inmersa en el área protegida del parque.